Bendiciones. Vive y deja vivir. A procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Primera de Tesalonicenses 4:11. La frase vive y deja vivir significa: tú te ocupas de tus asuntos y yo me ocuparé de los míos y viceversa. Y la Biblia confirma que es una buena práctica. He descubierto que la aplicación de este principio me ayuda mucho a disfrutar la vida. Muchas veces nos metemos en cosas que realmente no son de nuestra incumbencia, y a veces esas cosas nos hacen sentir desgraciados. Yo te animo a que no te quedes enredado en la vida de los demás. Sé un buen amigo, sé un buen miembro de familia, ama, ayuda, pero no te enredes. Es posible perderte en la vida de otra persona, pero ese no es el plan de Dios para ti. La mayoría de nosotros tenemos asuntos suficientemente importantes que ya tenemos que resolver como para que estar metiéndonos en los asuntos de los demás. Por tanto, haz que tu ambición sea ocuparte de tus propios asuntos y vivir una vida tranquila y pacífica. Por supuesto, cuando la persona pide ayuda, ayúdala. Pero si no pide ayuda o quiere enredarse en sus propias cosas, es tiempo de dejarla vivir a esa persona y de que esa persona te deje vivir a ti. Es una manera muy estupenda de vivir, ocupando de nuestros propios asuntos y dejando que la gente se ocupe de sus propios asuntos. Dios te bendiga. Hasta mañana, te dice tu pastora.